Unos 16 representantes de tour operadores de El Salvador estuvieron este fin de semana en distintos destinos turísticos del país, incluyendo La Ceiba, con el propósito de promover las zonas y con ello se organicen paquetes que ofrecer y vender a partir del mes de diciembre y enero. Sí, estamos muy contentos de que han pasado por La Ceiba y lamentablemente no tienen tiempo para conocer todos los atractivos de La Ceiba y precisamente por eso estamos haciéndoles una presentación el día de hoy, para que tengan una idea clara de todo lo que realmente tiene La Ceiba para ofrecerles. Por lo pronto se van muy contentos, lo que han visto hasta ahorita les ha satisfecho mucho y esperamos que con esto podamos empezar a lograr que más turistas salvadoreños vengan y se queden en La Ceiba y no pasen de largo nada más camino a las Islas de la Bahía. ¿Qué lugares visitaron aquí en La Ceiba? Mira, el día de hoy vienen de Trujillo. Básicamente han estado aquí en la ciudad, van para la zona del Pino, en la zona del Pino van a hacer senderos allá en el Lodge, van a hacer el tour de Casabe, van a visitar la casa de los artesanos allá en el Pino. La experiencia para muchos fue sensacional ya que pudieron conocer varios lugares de los cuales se procederá a promover como destinos de manera de que los salvadoreños quieran venir a Honduras. Hemos andado conociendo nuevos destinos para poder promover nuevas rutas en El Salvador y poder traer a la gente de El Salvador. ¿Qué lugares visitar? Trujillo, Lancho, Ceiba, mañana vamos a San Pedro Sula. ¿Qué les ha parecido hasta los momentos los lugares que han visitado? Excelente. Tenemos, por ejemplo, fuimos a las cuevas, no las conocíamos, algo impresionante. Es un destino que se va a vender mucho en El Salvador. Fuimos convocados para este farm trip, conocido como viaje de familiarización, en el cual con el único propósito de que nosotros incorporemos nuevos productos a nuestro catálogo para tenerlos como oferta turística, se nos ha traído por vez primera a conocer estos destinos maravillosos que ustedes cuentan en Honduras, impresionante. El contar con la visita de los salvadoreños fue con el apoyo de pequeños empresarios que buscan promover el país en Centroamérica. Aunque no era necesario, porque nosotros hemos constatado que no se necesita seguridad para viajar aquí en Honduras, todo es muy tranquilo, todo es muy ameno, los hondureños tenemos esa calidez para recibir al turista. Se está borrando la mala imagen que se tiene del país con esta visita, pues los hermanos salvadoreños están comprobando de primera mano que no somos un país violento. Y pues lógicamente no podíamos dejar de visitar aquí Destino Atlántida, específicamente La Ceiba, donde tienen que ver ellos de primera mano las novedades que tenemos aquí en La Ceiba. Para Telenoticias les informó Yashmira Locandro y en cámaras Jari Enamorado.